Salam aleikum, estamos en el mercado de Tuta. Tuta es el mejor barrio de Tetuán, no solamente de tapeo, sino que también tiene el mejor mercado de todo Tetuán, creo yo. Sí, bien, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Bien, bien. Bien. Tenemos gatitos, tenemos gallinas ahí. Este mercado antes estaba ubicado por Sania Ramel, por una calle, pero desde hace un par de años, por lo menos aquí en Tetuán, los mercados tienen que estar tapados, tienen que estar así, como veis. Hola, jefe, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿No hay tomate? Sí, tengo. Ahora vendrá. Vale, voy a dar una vuelta. Vale. Algo que estoy notando este año, no sé si está relacionado con las exportaciones o qué, que hay muchísima, muchísima sandía por todos lados. Mira. Sandías por un tubo. Ok, necesito estas cuatro dirham. Tienen muy buena pinta. Las berenjenitas. ¿Cuánto? ¿Berenjen? ¿Kilo? Estas cebollitas que buena pinta tiene. ¿Está el kilo? Uno. Medio kilo. Mensaje para Antonio. Hola, ¿qué tal? 10 kilos, por favor. 2 dirham y medio, tomatito cherry, buenísimo. Mejor tomate del mercado. Arpa, gazpacho. De la noche, ¿no? No, Arf gazpacho, macla español, gazpacho, sí, con tomate. Wow. Hola, ¿qué tal? Bien. Wow, la uva. ¿Cuánto? 3,5. Vale. Un kilito. Esta patatita va a freír buenísima. ¿Es el río una Mohamed? De ser. 2 kilos. Mira, los tomatitos pera. No, tío, está muy bien. ¿Cuánto? Mira qué bonito este calabacín. Esto se come, tío. ¿También? Sí. 5 dirham. Sí. ¿Un chiquito? Sí. Barato, barato. Compra 3 y paga 4. Este pepino que es Bildi. Dame. Te puedes callar, tío, cuando hables. Kilo. Tres. Un kilito de aguacate a 20 dirham. El hombre ha sacrificado uno para demostrarme que son buenísimos. ¿20? Shukran, hai. Vamos a dejar esto en el coche, tío. Dame. Te lo juro que voy a gritar, tío. Ya con una mano.
¿Sal? ¡Guau! ¿Cómo pesa, tío? ¿Cuánto pesa? 12.80. Estos melones están espectacularmente llenos, o sea, lo coges y pesan muchísimo. Un melón de casi de 3 kilos por 10 dirham. ¿Has visto cómo pesa, tío? Sí. Es pequeño y pesa la hoja. Sí, sí. En este mercado también puedes encontrar las típicas campesinas que bajan con su fruta, su verdura. Producto bio, 100%. Estaba grabando, tío. A ver, déjame la botella un momento. El famosísimo vinagre marroquí, tan valorado. Preguntamos el huevo building. En Zion. ¿Chal, Billy? Compramos. Compramos, tío. No, senta, tío. No, no, no. ¿Es de dónde viene? ¿Es de dónde viene? Es de Dilma. Ashra. En Castillejo 2 dirham, tío, pero no bajaba ni... Ah, te damos Hansin, ¿sabes? Te damos Hansin. Hola. ¿Cómo estás? Tiene calor. Estamos en la zona de las campesinas. Lo que pasa que es un poco delicado grabar aquí porque no les gusta. Está loca, tío. Sí. ¿Los carmus? Hay en casa todavía, ¿sabes? Compró un kilito. Uno. Cuestión logística, esta pedazo de sandía de 15 kilos no la he podido grabar allí. 20 dirham de euro, el 20 céntimos de euro el kilo. Y ahora voy a abrirla a ver qué tal. Cuando tiene estas marcas aquí, es que está en su punto perfecto.